Son los papás que no se le han puesto a su hijo, que vienen a pedir la iglesia de Dios para su hijo. Al pedir bautismo, saben ustedes que se obliga a educarlos en la fe cristiana católica. Sobre todo tienen que enseñar la fe en Jesucristo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Sí, sí. Mira que es tu único hijo. Es un hijo con tu fuerza. Si tuvieras 10 hijos, ahí se te diría la abuela. Que Dios se entienda. Y ustedes son los padres. Van a educar, van a formar una fe católica, su hijado del bautismo. A este niño, con gran alegría, lo recibe el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María, Madre de Dios, San José, Esposo de la Virgen, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso, y eterno, te suplicamos por tu Hijo caído, que hoy va a recibir el sacramento del bautismo, concédele, Señor, la fortaleza y caminar en su fe hasta el final. Por Cristo nuestro Señor. Les pregunto a los papás, a Jai y a sus padres, ¿renuncian a Satanás, Padre y Príncipe de todos los pecados? ¿En qué estás pensando? ¿Renuncias o no a Satanás? ¿Cuándo estás pensando? Ya, de nuevo. ¿Renuncian a Satanás, Padre y Príncipe de todos los pecados? ¿Creen en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Creen en la Iglesia Católica? ¿En los santos? ¿En el perdón de los pecados? ¿En la resurrección de la carne? ¿En la vida eterna? Esta es nuestra fe. ¿Quieren, por tanto, que su hijo Jairo sea bautizado en el Señor? Consérvalo sin mancha hasta la vida eterna. Yo te ungo crisma de la salvación en el Padre Espíritu Santo. Sí, crisma con el aceite sagrado, porque aquí está el centro de todo nuestro mundo, para que el mal no entre. ¿Ya? Yo también la frente se hace Jairo, recibe la luz de Cristo. Los padrinos. Muy bien, mis papás. Los rosarios. Muy bien, ahora pues Jairo, eres nuevo cristiano, tú también tienes que ser responsable. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿14? Ya eres. Ya, pues, señor, ya contamos con el presidente. Mira para allá, para adelante. Aplausos por Jairo, nuevo cristiano. Siéntense. Apague una velita. A ver, apaga. Mira, aquí ahora has utilizado bautismo así pequeñito. Tu primera comunión, tu confirmación, tu matrimonio. O también puedes ser sacerdote. ¿Te gustaría ser sacerdote? Sí.
mejor no darle nietos, aunque sea 10 por 10. Ocioso. Todo eso va a guardar para tu entierro. Y usted ya guarda para su entierro. Ya están casados por la iglesia. Usted. Ya. Muy bien. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dijo a sus discípulos: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en común. Señor mío, amo y te adoro. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Cardenal Pedro y todos los que en ella cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios los Apóstoles, y cuando vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Vamos a rezar todos el Padre nuestro, como el Señor nos enseñó, diciendo: hermanos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y desesperados, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi Padre esté con mi Padre, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llaman a esta cena. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ti. Las personas que verdaderamente están preparadas a acercarse a la comunión, siento. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre usted. Podemos ir en paz. A ver, Jairo, ve con tus papás, tus padrinos, vamos a verles. Oh!
Vamos a pasar, vamos a bailar. Gracias. Buenas, ante todo, como mi padre me antecedió, buenos días, con todas las amistades, mi familia, los vecinos, quedamos muy agradecidos por participar en la misa de un nuevo hijo que estamos teniendo ahora. Como dijo mi esposa, ya pasaremos a tomar nuestro pequeño champán. Quedo muy agradecido con todos ustedes. Muchísimas gracias, familia, vecinos, con todos. Gracias. Buenos días ante todos. En primer lugar, doy gracias a Dios por tenernos reunidos acá, a todos, familiares, primos, padres, tíos, todos. Y nada, les agradezco y hay que seguirnos sirviendo, bailando. Y pasamos al local todos, pues. Gracias. Bueno, buenos días con todos, tíos, primos, vecinos, amigos. Bueno, les agradezco a todos, ¿no? Por el día, por la misa, y vamos a seguir, pues. Vamos a pasar al local. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!
ya vamos, pues. Nos encontramos en Pico Mayo, en el bautizo de Jairo Said Ambrosio Romaní. Haciendo mención a sus padres, a Javier Ambrosio Aliaga y Fiorella Romaní Javier. De igual manera a sus padrinos, Edwin Ambrosio Valle y Lisbeth Quispe Martínez.
¡Gracias!